Que vamos a presentar la parte cultural que complementa a la festivo-lúdica de del programa de fiestas de Torrelavega, que se va a desarrollar entre los días 8 y 17 de agosto en Torrelavega. Como decía, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, dará cuenta de ese programa, pero como todos los años, como decía, esa oferta que se hace en la mayor parte de los casos en la calle para celebrar las fiestas se complementa siempre con una programación cultural en el teatro. Y siempre se ha denominado el Teatro Municipal Concha Espina en fiestas. Este año va a haber tres representaciones, una de ellas va a ser doble. La primera de ellas va a ser el 9 de agosto con la obra Taitantos, interpretada por Nuria González, una actriz que bueno, tiene reconocido prestigio en España, sobre todo como actriz cómica, de comedia. La obra Taitantos es sobre una mujer de esa edad, bueno, pues con las vicisitudes de la vida actual, con estrés, separada, con una hija adolescente. Y el resultado es una obra llena de humor, con situaciones en las que en muchos casos nos vamos a sentir identificados y, como decía, con esos tintes de humor y de ironía que son propios. El miércoles 13 y el jueves 14 va a haber dos representaciones. Vamos a contar con Faemino y Cansado. Van a ser a las 10 de la noche todas estas representaciones. Y el título de la obra que van a presentar es Como en casa, en ninguna parte. Ya todos conocemos el humor característico que tienen Faemino y Cansado, y con esta obra tienen un objetivo claro, es que el público se riera al menos 23 veces durante la representación. ¿Y para ello qué arma utilizan? Pues 26 frases. Y por lo tanto lo que quieren es que haya una carcajada por cada frase. Y además, en este caso, si puede ser un bonus de tres risas más, pues ese sería el objetivo de la obra. El sábado 16 de agosto, a las 10 también, tenemos A vueltas con la vida. Vamos a contar también con una actriz con una larga trayectoria profesional, Beatriz Carvajal. Y se trata de la vida de Mari Carmen, que viene de una familia humilde, con un pasado no muy agradable, un marido cruel, una soledad, y que gracias a los libros descubre a cuatro heroínas que le enseñan el valor de la libertad a través de Marilyn Monroe, de Chavela Vargas, Santa Teresa de Jesús y Cleopatra. A través de la lectura de estas heroínas aprende poco a poco a quererse. Y bueno, pues la obra trata un poco de los recuerdos, los miedos de esta mujer y cómo aflora la nostalgia con conversaciones que mantiene con estas artistas. La compra de entradas se va a realizar desde el 24 de junio, se podrán adquirir las entradas y los precios van a ser todos iguales. En la zona A serán 18 euros, en la zona B 15 y en la zona C 13 euros. Se pueden adquirir, como siempre, a través de los medios habituales, la red de cajeros de Caja Cantabria y también en la taquilla dos horas antes si quedasen entradas. Y desde esta concejalía animar a todos los torrelaveguenses a que participen, no solamente en las actividades, como decía, lúdico-festivas que se van a realizar durante las fiestas patronales, sino que también celebren a través de estas fiestas, a través de la cultura, a través del teatro, y bueno, yo creo que complementa muy bien esa oferta integral que se hace en el programa de las fiestas patronales.